እ እ እ Vamos a ver, ya hablando en serio, el tema número 7 de la serie Enjoy, y este tema se titula Conviviendo, y aquí hay un juego de palabras, es conviviendo todo corrido, pero después del con vas a poner viviendo con mayúsculas, porque vamos a ver cómo convivir y cómo vivir con sabiduría, conviviendo con sabiduría. Vamos a ver un par de bases bíblicas para después aterrizar todo lo que hoy tenemos que aprender. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 es muy famoso. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 es muy famoso porque es el versículo que dice a los hombres que tienen que tratar a su esposa como qué? ¿Qué dice? Como en base de Kawama, como tú la tratas? No, dice como a vaso más frágil y casi siempre cuando enseñamos este versículo nos enfocamos en esto sin darnos cuenta que es la segunda parte de la enseñanza y no es la única ni la primera la primera es maridos ustedes dice la biblia igualmente vivid con ellas como dice la biblia sabiamente tengo que vivir con mi esposa con sabiduría y cuando la biblia dice igualmente da a entender o da por hecho de forma implícita que este principio también está siendo enseñado a la mujer. Ahora, si quieres uno que lo diga de forma explícita, pues bueno, tenemos uno de los pasajes más famosos acerca de la mujer en su rol como madre, como esposa, que dice que la mujer sabia, Proverbios capítulo 14, versículo 1, ¿qué es lo que hace? Edifica su casa. Entonces, por una parte, la Biblia dice que el hombre tiene que vivir con sabiduría. Vivid con ellas como sabia. No, les digo que hoy vienen mudos. Pero, pero allá andaban el miércoles gritando, gol del Toluca, ¿verdad? Y se quedaron desde el tercer gol anulado, mudos. Desde que el bar dijo que era fuera de lugar, ya no quieren hablar y están ardidos. Pero, pero es una instrucción pastoral, no sean rebeldes, así que repitan conmigo en voz alta. Dice la Biblia, vivid con ellas sabiamente. El hombre tiene que vivir con sabiduría. Ahorita van a ver por qué estoy enfatizando tanto en esto. Y por otra parte, la Biblia dice que la mujer que edifica su casa es la mujer sabia. Qué interesante que pudo haber utilizado el Espíritu Santo que inspira a los autores para escribir estos dos pasajes, muchos tipos de verbos que describieran cómo tenemos que vivir y con los cuales tenemos que vivir. Y hemos hablado de que tenemos que vivir con amor, con respeto, con honra, con fidelidad, pero cuántas veces hemos escuchado que se nos llegue en un mensaje para matrimonios que tenemos que vivir también con sabiduría. Y la Biblia nos dice, la mujer amorosa edifica su casa, la mujer respetuosa edifica su casa. Qué increíble que de tantos verbos que se pudieron seleccionar, o no verbos, perdón, sí, verbos o adjetivos calificativos, la Biblia elija que es la mujer sabia la que edifica su casa. Y que llegamos a Primera de Pedro y no dice, y ustedes, hombres, dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, vivan con ellas amorosamente, respetuosamente, honradamente, verdades que ya hemos analizado, pero aquí se añade una más. Dice, vivan con ellas sabiamente, o sea que es importante pasar tiempo juntos y tener comunicación y tener una relación y romper la rutina y todo lo que hemos visto en la serie Enjoy, ser fieles, honrar a la otra parte, todo lo que vimos en la serie anterior, como perros y gatos, no más, eh, saber resolver nuestros conflictos y aprender a perdonar, etcétera, etcétera, pero aunado a todo esto, la Biblia nos enseña. Tenemos que aprender a vivir en nuestro matrimonio con sabiduría. Ahora, fíjate en qué momento se aplica esta palabra. Dice, ustedes hombres, vivid, está hablando del día a día, en nuestra relación, en esa convivencia, yo tengo que tener sabiduría. Y la mujer también en el día a día irá edificando su casa y la labor de edificar no es algo que se hace de un día para otro, sino que es algo constante, permanente, recurrente, que se va a lograr mediante la sabiduría. La pregunta aquí que tenemos que hacer es: ¿qué es sabiduría? ¿Qué es para ti sabiduría? Porque si no entendemos eso, no sabemos ni siquiera qué es lo que la Biblia nos está enseñando. Y de aquí iremos ya la aplicación práctica de estas dos verdades: conviviendo con sabiduría. ¿Sabiduría es saber mucho de la Biblia? ¿Cuántos dicen que sí? Es responder a lo que te pregunten acerca de la Biblia y el que más respondió es el más sabio. ¿Qué es sabiduría? No sé si están echándose un rosario, hablando en lenguas, murmurando del de al lado o qué es lo que están haciendo. Y nada más por maldoso voy a volver a preguntar: ¿Qué es sabiduría? No, pues así no se entiende nada, pero bueno. Es la capacidad que una persona tiene para poner en práctica el conocimiento adquirido. Sabiduría no es la capacidad de adquirir conocimiento, eso es inteligencia. Un alumno llega a un examen y responde excelente todas las preguntas, sacó 10, no es sabio, es inteligente. La sabiduría no se plasma en un papel. Aquí se plasma la inteligencia, la capacidad que tienes para memorizar, para retener para resolver problemas simplemente con papel y con tinta. Tú presentas un examen, una prueba de lo que la Biblia dice acerca del matrimonio y supongamos que estás en un instituto tomando un diplomado, una especialidad de teología aplicada a la familia, al matrimonio, y lograste responder excelente todas las preguntas que se te hicieron, eres una persona inteligente. La sabiduría se ve evaluar en qué tanto de eso que fuiste capaz de plasmar en un papel vas a ser capaz de plasmar en el día a día en tu relación. Que un arquitecto haya se haya graduado con 10 no quiere decir que es sabio. Que un abogado se haya graduado con 10 no quiere decir que es sabio. La sabiduría se ve evaluar en qué tan capaces son de aplicar su conocimiento en los problemas que se presentan en el día a día en su trabajo. Y la Biblia nos está enseñando algo interesantísimo. La mujer que va a edificar su casa no es la que tiene mucho conocimiento, sino la que sabe cómo aplicarlo. El hombre, al vivir con su mujer, tiene que vivir no solamente con una cabeza llena de información, sino con una cabeza que constantemente se esté preguntando cómo puedo poner en práctica esa información. Por eso yo oraba antes del mensaje y te lo he dicho anteriormente que cada viernes lo único que hacemos es enseñar principios. Y doy dos, tres ejemplos para ilustrar cómo se pueden aplicar esos principios, pero a lo mejor en tu caso no se van a aplicar igual que en la persona del de al lado porque su situación es totalmente distinta. Y ahí ya te corresponde a ti porque sería imposible y el tiempo no nos da uno por uno según su contexto personal enseñarle aplicaciones prácticas de los principios. Y a lo mejor el principio hoy se va a aplicar de una forma, pero en 10 años de otra manera. Y es a través de tu relación con Dios, guiado por el Espíritu Santo, que Dios te va a dar sabiduría para aplicar lo que ya sabes de la Biblia. Y Santiago nos enseña que hay sabiduría celestial, pero que hay sabiduría terrenal, dice Santiago, carnal, diabólica. Hay mucha gente, como lo vimos algún día, como Ananías y Zafira, que fueron muy sabios para hacer el mal, que tuvieron la capacidad de aplicar la información que tenían para el beneficio de su carne. Y hay mucha gente que sabe aplicar el conocimiento que tiene del entorno, del mundo que le rodea, para hacer el mal. Yo cuando me llegan nuevos mensajes de las modalidades que ocupan los extorsionadores y la gente que hace fraudes, digo, bueno, si esta gente utilizara esa cabezota que tiene para ser honestos, ya serían millonarios a través del camino correcto. Lo que pasa es que son flojos y lo quieren fácil, no quieren trabajar y tienen una sabiduría diabólica. Hay hombres que, que ven cómo le van a hacer para engañar a su esposa sin que ella se dé cuenta o viceversa y es una sabiduría diabólica, es Satanás y sus demonios quienes están dirigiéndonos para ocupar la información que tenemos a favor de la carne y lo que tenemos que hacer es en oración decirle Dios ayúdame a utilizar el conocimiento que tengo de la Biblia, del entorno, del mundo que me rodea a favor o en pro de tu palabra y de mi matrimonio. En este caso lo que tenemos que hacer es decir, ok, esto es lo que dice la Biblia, ya lo aprendí. Ya aprendí cómo funciona la mente de mi esposo, la mente de mi esposa. Ya aprendí las diferencias químicas y hormonales que tenemos. Ya aprendimos en la parte emocional cuál es el fuerte de cada uno, que el hombre tiene un ego más grande, la mujer es, es más emocional. Sabiduría es ahora saber, valga la redundancia, cómo juntar todo este mundo de información para aplicarlo en el día a día. Por eso te decía, podríamos... Tratar esto en muchos mensajes, trayendo muchos ejemplos y muchos temas. En muchos mensajes anteriores hemos dado consejos donde, basados en la palabra de Dios, hemos extraído la aplicación personal de una u otra forma, pues actuando o al menos aprendiendo la sabiduría que la Biblia nos enseña. Pero quiero limitarme al contexto de lo que estamos hablando en esta serie de mensajes, en esta serie. Porque además es de lo que está hablando Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. O sea, para ser claro, hay muchas formas en las que podríamos hablar de un esposo sabio o una esposa sabia, pero Pedro se está enfocando en la relación diaria, vivid con ellas el día a día, y luego dice: de, trátenlas como a vaso más frágil. Si te das cuenta, el contexto está hablando de la relación diaria y de lo que hemos estado hablando últimamente es justamente de esto, de cómo romper la rutina, crear espacios para nosotros, lo importante que es pasar tiempo juntos, tener una relación, volver a ser amigos. Luego en otro de los mensajes acuerdan que vimos de acuerdo a las diferencias del hombre y de la mujer lo que cada uno espera y cómo el hombre espera compartir principalmente quién se acuerda, actividades con los seres que le importan, mientras que la mujer quiere pasar tiempo hablando y siendo escuchada. Y vimos algunas ideas y algunos ejemplos, y ahora, en medio de eso, la pregunta es, ¿cómo puedo ser sabio para en esa convivencia actuar correctamente? Vamos a suponer que intentamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido en esta serie hasta ahora. Y tú dices, Jesse, desde que empezó la serie, enjoy. Creamos espacios para nosotros, salimos en pareja y a los niños se los llevó el rapto tal cual nos los aconsejaste. Hemos sido fieles, hemos cuidado nuestros ojos, nos hemos respetado. Yo como varón he buscado escuchar a mi esposa, hablar con ella, ser atento. Yo como esposa he buscado pasar tiempo con él, compartiendo algunas actividades que le interesan, pero muchas veces nos encontramos con un nuevo problema y es que en ese intento de convivencia... Somos tan diferentes como lo hemos visto, aunque seamos cristianos, que seguimos nuevamente chocando. Y nos es difícil ponernos de acuerdo en ese tiempo. Y es aquí donde tenemos que ser sabios. Y no decir, ay, no le importo a mi marido porque no me escucha. Ay, esta señora, nada más me quito cigarro con todos sus problemas. Y no se enfoque en lo que le estoy diciendo, sino que tenemos que ser sabios. Y decir, a ver, ya aprendí cómo es él, ya aprendí cómo es ella. ¿Cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Te ha pasado que te juntas con un matrimonio y te cuenta el varón y te cuenta la mujer por separado su versión de un mismo evento que vivieron? Ya sea un viaje o algo de los hijos o de una escuela, de, de algún chisme, de lo que tú quieras, cuando estás en confianza. Cuando estás en un ambiente íntimo, de calidez, donde hay una bonita relación, generalmente ¿quién tarda más en contar su versión de las cosas? ¿El hombre o la mujer? ¿Eh? La mujer, ya la aprendimos, porque el hombre, aprendimos, es más práctico, va al grano, en confianza, piensa que no es necesario echar tanto rollo, que siendo concreto es suficiente, mientras que la mujer... En confianza, quiere hablar y hablar y hablar y hablar y seguir hablando durante siete horas para apenas introducirse al mensaje de lo que apenas te va a empezar a platicar. Por ejemplo, eh, hace algunos meses se acercaron con mi esposa y conmigo. Eh, dos jóvenes que ustedes conocen perfectamente bien: Chava, líder local del grupo de jóvenes Tributo Luca, y Pame Porra. No sé si están por aquí sus papás, creo que por ahí atrás estaban, hasta o todavía entrar, ¿no? Este, a lo mejor están en el auditorio, no lo sé. Y, y hace algunos meses, pues se hicieron novios. Y yo alguna vez le he dicho a Chava: Oye, Chava, como que veo ahí que hay un llamado, este. Que alza tus ojos y mira, eh, Pamela está lista, esfuérzate y sé valiente. No, pastor, para nada, solo somos amigos, no sé qué. Y ella le contó un domingo su versión ávida de cómo se dieron las cosas. Para que no me deje mentir, cuánto tiempo se tardó contándote su versión, Ana? Pamela. Dos horas, ¿no estás exagerando? Dos horas entramos era todavía en el antiguo auditorio de metepec que había una salita antes de, de, de pasar al, al templete y había una mesita y estaba vi desayunando yo me siento en el sillón llega chava mis oye paz puedo platicar contigo te quiero contar algo sí cuéntame y así textualmente estas fueron sus palabras pues te acuerdas lo que me dijiste de, de Pame hace tiempo y yo sí. sí pues sí sí este, pues ya estuvo Le digo, ¿ya? ¿Ya se armó? Ya, ya se armó. Avi voltea y no, no, no es, 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 es o, ojalá hubiéramos grabado su cara, dice. No es cierto, no es cierto. Y, y yo pensé que estaba sorprendida de lo que me estaba contando. Yo no sabía que ella ya sabía, que Pame... Dos horas antes le había contado su versión. Y dice: Es que lo que has predicado tantas veces es cierto, es cierto, es verdad. Dice: No puede ser. Dice: no dice Qué horribles son los hombres. Dice: Es que si vieras la versión de Pamela, me contó con tanto detalle, con, con tanta atención, con tanta emoción. Y, y chava en menos de un minuto, en 30 segundos, con un ya estuvo y. Y, y si tú igual en vez de preguntarle ya estuvo, ya estuvo. Lo que alguna te dije de los vestidores, ¿te acuerdas? Que como eran las pláticas de los vestidores de los hombres en el gimnasio. ¿No? Yamero, yamero, ya estuvo, ya estuvo. Y se encuentran en la calle, ¿cómo estás? Y el abrazo y te pregunta a tu esposa quién era, nombre, no, un un amigazo del gimnasio. es, es buenísima onda. ¿Y qué le ha contado? No es que dice, ya estuvo con una emoción y ya Mero con una sonrisa, que, que no hay otro. Entonces, pones a estos dos extraterrestres a convivir y obviamente hay un choque. Y es aquí donde entra este consejo. Vive con sabiduría. Si tú no eres sabia mujer, vas a destruir la relación. Y si tú no vives con sabiduría varón... Y no entiendes lo que luego, luego viene, que estás tratando con un vaso más frágil y no con el envase de kawama que nos representaría a nosotros, van a acabar haciendo de ese tiempo de convivencia a lo mejor no un infierno, pero sí algo que no van a emocionarse por volver a repetir. Entonces, de aquí tenemos que aprender tanto, pero lo voy a simplificar en un par de puntos que serán principios donde ya cada quien verá la forma práctica de aplicarlos, ¿verdad? En el caso de las mujeres, esto es muy sencillo, recordar cómo funciona el cerebro de la mayoría de estos seres extraños llamados hombres, lo más cercano a los cavernícolas que tú puedes llegar a conocer sobre la faz del planeta Tierra. Cuenta la leyenda que cuando Dios creó al hombre estaba pensando si hacer al hombre o al dinosaurio, y entonces bueno, es, es muy similar a veces el hombre del, del dinosaurio, ¿verdad? Es como un T-Rex con cerebro, básicamente. Y cuando tú aplicas los primeros dos mensajes y sales con él y estás platicando y estás hablando y quieres que te escuche y con detalle, etcétera, etcétera, entiende que su cabezota o nuestra cabezota no está programada para eso. No tenemos un millón de cables pelados revueltos aquí por todas partes, que, que están pensando en todas las cosas todo el tiempo al mismo tiempo y, y que no tiene la capacidad de escuchar un millón de mensajes por segundo. Su cabeza, acuérdate que son cables que tienen línea directa, que es como si te metieras en un cuarto, cierras la puerta y no entre el sonido de otros cuartos. Y la mujer es como si estuviera en un mercado con el ruido de todo el mundo gritando al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces... Cuando ustedes salen y, digamos, escucharon el primer mensaje y dijeron, vamos a convivir, a pasar tiempo juntos, a volver a ser amigos, él está en ese momento con un solo cable que tiene esa idea. O en un cuarto donde hay únicamente esa idea. Una programación que dice pasar tiempo juntos como amigos, disfrutar y cuando lleguemos a casa, avivamiento. ¿Verdad? Algunos no entendieron y tienen que pedir interpretación celestial. Ojalá que el Señor se los revele esta noche cuando lleguen a casa. Su cabeza no está preparada para escuchar los mil temas que a lo mejor tú traes en la tuya. Cada uno fue con ideas diferentes. El colida, ay, voy a pasar tiempo con mi esposa y disfrutar. Y tú en tu cabeza le vas a contar lo de los niños y lo del perro y lo de la vecina Y lo de la congre y lo del trabajo y, y el millón de temas que traes en tu cabeza Y los dos están emocionados con su idea y, a, y se sientan y piden de cenar y lo empiezas a bombardear Que los niños, que las cuentas, que los pagos, que esta idea, que este que esto, que aquello, que el otro Y si tú se lo sacas de sorpresa dado que él no lo esperaba ¿Qué va a provocar? En la cabeza del varón promedio, un cortocircuito, es como echarle agua a un motor eléctrico. No estaba esperando recibir eso, no era su idea, no era para lo que estaba programado. Y no estoy diciendo que no lo puedes tratar, sí, pero momentos específicos donde previamente le digas, oye, este tiempo es para platicar otros asuntos. Pero cuando en su mente programada para pasar tiempo juntos y disfrutar, le sales con un millón de problemas, haces un cortocircuito y no se vuelve algo agradable para él. Convivir con sabiduría es no solo saber qué hablar, sino saber en qué momento hacerlo. Y en un momento donde él esperaba tener una relación, divertirse, echar relajo, cotorrear, hablar de todo y de nada importante, simplemente ser amigos, traer a la mesa los temas del día a día de los cuales quizá está un poco fastidiado y en ese momento solamente se quiere relajar y salirse a otro cuarto donde la puerta se cierra y, y la única información que hay que quiere recibir es disfrutar, 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 le trae las cosas del día a día y en ese nivel de practicidad esto trae un cortocircuito. Entonces tienes que elegir el momento adecuado y ser sabia, porque si somos honestos a veces no eligen los mejores momentos. No es la mejor decisión. Su tiempo juntos como amigos, sus vacaciones personales, donde quería relajarse y hablar contigo de la cena y, y a lo mejor de, 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 de lo que vivieron durante el día, del paseo, de lo que sea, para, para empezar a bombardear con todas estas cosas. Está viendo su partido, mañana supongamos, ¿no? Al América ganándole 4-1 al Toluca, es el peor momento para llegar a hablarle otra vez toda esta serie de ideas. Entonces, ser sabia es elegir en qué momento es en el que tienes que decir ciertas cosas y entender cómo funciona y saber que hay momentos para todo, que hay momentos para hablar cosas serias y cosas importantes, pero que hay momentos que ese cavernícola con el garrote, uca uca, solamente quiere pasarla bien contigo como cuando eran novios, solo quiere disfrutar y desestresarse un rato y pasar un buen momento. Para ti es muy difícil porque tú no puedes cerrar la puerta y encasillarte en ese momento porque tú estás en ese momento con esa puerta pero con otro millón de puertas abiertas donde entra y sale gente y un montón de información e ideas y, y empieza pa, pa 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 y entonces chocan ahora en el caso de los hombres no se trata de únicamente pedir que ella ponga de su parte Sino que, como lo vimos en los primeros mensajes, si somos tan distintos, la opinión de quién va a prevalecer, la de ambos. Leemos en Eclesiastés que hay tiempo de hablar y que hay tiempo de callar, y que el amor, primera de Corintios, capítulo 13, tiene una característica que es que no busca lo suyo. Entonces, no se trata de solamente buscar momentos para disfrutar y pasarla bien y divertirnos y ser amigos, sino que nosotros también tenemos que entender. Que ellas requieren esos espacios con un millón de puertas abiertas para que entren y salgan muchos temas y tenemos que tratar nosotros también en este caso de ser sabios diciendo ok, esta es la información que tengo voy a hacer el esfuerzo verdad por vivir sabiamente no cometer el error de no escuchar eh, aquellos asuntos que a lo mejor para ella es importante ahora yo sé que algunos están pensando, Jesse, ya hablaste de lo importante que es escuchar. Y no me estoy refiriendo a eso, sino a algo más que añadimos a lo que ya hemos aprendido. Ya aprendimos que hay momentos donde hay que escuchar y esforzarnos y poner atención, aunque quizá nuestra mente no esté programada para eso. Me refiero a que cuando estamos escuchando, viendo un nuevo problema que no hemos tratado hasta el día de hoy, y es que como somos prácticos, más prácticos que ellas y a línea directa, nos empieza a contar algún problema, alguna situación, ya sea personal o de alguien más, y qué es lo que hace la línea directa. Inmediatamente de forma intuitiva y sin querer dañar, pero correlaciona el problema con una solución o con una respuesta. Es como cuando agarras el teléfono, ves cosas de tecnología o de mapas, en promedio el hombre se halla más rápido por esto. No porque es más inteligente, ¿eh? ya lo hemos visto anteriormente. Simplemente es más práctico y así tenía que ser. Iba a la guerra o iba de casa y no podían un millón de cables empezarse a mezclar para pensar qué hacer y platicar con el resto del ejército. ¿Cómo ven? ¿Le hacemos así? No, yo tengo otra idea. No, vamos a ver qué dice. Hay que hacer un debate. Tres horas ahí ya los mataron a todos. ¿Cómo ven? ¿Le aventamos la lanza al rinoceronte? No, mejor una piedra, ya los mató el rinoceronte. Tenían que detectar el problema y tomar soluciones. Rápidas. Mientras que la mujer en casa, en el ambiente cálido del hogar, eh, no tenía necesariamente esta presión, pero sí tenía muchos quehaceres y muchas cosas que se juntaban al mismo tiempo. Imagínate si nos cuesta trabajo atender a un chamaco hace algunas décadas o siglos que tenían todo un ejército por familia. De repente encargarte de, de 20 niños. Algunos de ustedes tienen 5, 6, 7 hermanos, ¿verdad? A, apenas conocíamos a una familia en el retiro de matrimonios de Huatulco que cuántos hijos nos decían que tenían. 10 había tenido la señora y dice, dice: le voy a dar un Oscar porque nosotros con una hija nos volvemos locos, ¿verdad? Y de repente 10 hijos. Entonces, no podías trapar con línea directa había, y encargarte solamente de uno mientras se moría el otro. Y ya, y ya le arreglé el problema de uno, pero se me ahogó el otro niño. Tenías que actuar con muchas personas, con muchos asuntos al mismo tiempo. Y aquí hemos visto que la mujer es mucho más capaz que el hombre. Ella sí puede estar hablando de varios temas tratando varios asuntos y con varias personas, y una llamada con una cosa y el mensaje con otra, y platicando contigo de otra, y el niño con la otra, y cocinando con una mano, y cargando al bebé con la otra, y acariciando al perro con la pata, y a ti con la otra pata, al, al, las manos con los humanos, las patas con las fieras, digo, por los perros me refiero, no por ti, ¿verdad? Y, y tienes tiene esta capacidad. Lo malo es que cuando convivimos, pues chocan dos líneas eléctricas, por así decirlo, totalmente distintas. Entonces, el hombre tiene ahora que entender cómo funciona la mente de su esposa para tratar de poner atención, como ya lo hemos visto, pero no solamente eso, sino que en lo que estábamos, línea directa, escucho el problema, me está contando algo, e inmediatamente... Esta cabeza intuitiva está pensando en una solución. ¿Y qué hacemos muchas veces? Interrumpimos, trayendo a la mesa la solución. Fíjate que me pasó esto. Lo hubieras hecho así, ¿cierto o falso? Y fíjate que me encontré con. Y, y hazle así, mi hermano, ella no es tonta. Ya sabe seguramente qué hacer. Y probablemente en ese punto solamente quería que le escucharas. Diga conmigo, yuyuy. Ay, ay, ay. A veces requerimos consejo, pero este es el gran problema. El hombre cuando cuenta sus asuntos personales, íntimos, abre su corazón, regularmente un ser práctico que tiene un ego más grande y que a veces guarda más las cosas, cuando se abre y se pone vulnerable es porque necesita un consejo. Entonces, Viene su esposa a contarle una serie de problemas, situaciones que pasaron y pensamos que ella también lo quiere. Y a lo mejor no. A lo mejor ese ser más emocional, lo único que quiere es en ese momento tu cariño y tu comprensión, que le escuches. Y es donde entra el vivir con ellas sabiamente. Y a veces tenemos que reconocer, sin afán de querer lastimar, las lastimamos por no entender que funcionamos distinto. Entonces te empieza a contar. Fíjate que esta persona me, me hizo un chisme en la oficina. Te lo dije. Que, y, y salió peor. Porque lo que quería era que la consolaras. Porque la traicionaron. Te dije que era una bruja traidora. Pero no me hiciste caso. Y fíjate que me pasó esto. Ya ves. Te dije que no lo hicieras así. Entonces en vez de consuelo salió regañada. Y a lo mejor ella ya sabía. Y ya recordó que se lo dijiste. Y no quería una solución. Simplemente desahogarse. Ahora, esto es difícil de entender porque como te decía, nosotros no solemos trabajar así. Cuando un hombre le cuenta a otro hombre sus problemas, ¿por qué lo hace? ¿Cuándo ha visto a dos hombres abrazados? Pasa, pero es poco común. Compadre, fíjese que estoy triste porque... Me traicionaron en la oficina y, y metí unos papeles y falsificado mi firma y no se preocupe, compadre, venga, llore conmigo en el hombro, yo estoy con usted y lo amo y, y le da un beso, ¿verdad? Entre este... cristianos nos abrazamos y oramos y, y digamos que es la versión más humana y emocional que encontrarás de, del hombre, ¿verdad? Pero el, el hombre promedio, rudo por naturaleza, duro, que no abre su corazón, que... Que, que tiene un ego más grande, le, le cuesta trabajo y cuando cuenta algo es porque quiere un consejo. Y cuando la mujer viene y se lo cuenta, no entiende que no está con su compadre. Yo, cuando empecé a estudiar esto y aplicarlo, tengo que reconocer y, y trabajar. Y todos tengo que hacerlo de forma intencional. Ahorita te explico a qué me refiero. Porque súmale a mi chip de hombre, el chip de pastor, predicador y consejero. Entonces estoy acostumbrado a que cuando me cuentan algo es porque me van a pedir un consejo. Estoy acostumbrado ya sea a animar o a exhortar y a decir qué hacer. Pues de repente viene mi esposa y me cuenta algo y luego luego mi cabezota. No lo hubieras hecho así y hazle así y, y a veces a lo mejor no es lo que necesita. Entonces tenemos que ponernos en sus zapatos y de forma intencional, que quiero decir con esto, estar Meditando constantemente, a ver, tengo que vivir con sabiduría, ella es diferente a mí, quizá no es lo que quiere, ¿verdad? A lo mejor no fue para que le dijeras qué es lo que tenía que hacer, sino simplemente para recibir un abrazo, consuelo, y si te pones a regañar, y lo cual yo hice varias veces, eh, y hace uno mismo. me acuerdo que tuvimos una plática en la que abrimos nuestro corazón de cosas que nos habían lastimado y me contaba Avi, de situaciones donde ella estaba pasando difícil y, y alguna vez hasta creo que un accidente y en vez de, de apoyar eh, le empezaba a regañar, pero era, era, era mi manera de tratar de manifestar mi apoyo. Y, y, y me pasa, por ejemplo, con mi hijita también, ¿no? Por ejemplo, eh, se cae o algo y Valeria y, 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 y le empiezo a decir, pero, pero es, es mi corazón tratando de ayudar. Diciéndole, hoy no, no, te, te dije que no lo hicieras, te lastimaste y a lo mejor eso tenía que ser después. Y en ese momento lo que requiere la persona es simplemente nuestro apoyo y ya después el regaño. Porque tenemos que hablar todo en algún momento, pero al igual que hace rato, hay que elegir el momento para decir las cosas. O sea, al igual que ella va a guardar ciertos temas para momentos donde no es su momento. Nosotros también tenemos que tragar nuestras palabras y esa línea directa que te está diciendo, dile esto, dile aquello, dile el otro, quizás sea más prudente preguntarle, oye, ¿quieres que te escucho o quieres mi consejo? Y creo que esta es la forma eh, ideal de resolver el conflicto, porque a lo mejor sí quiere tu consejo, a lo mejor ni sabe qué es lo que quiere <laughs> en todo este enrollo emocional. Eh, Puede que haya una confusión que no sabes lo que quieres que le hables, que le escuches, que le cuentes, que le abraces. Entonces podemos ir poniendo orden preguntando qué es lo que necesitas de mí en este momento. Palabras más, palabras menos. Pero tratar de ser sabios. Tener todo este mundo de información y decir, ok, así lo voy a aplicar. Y quizá te ha pasado. La esposa te abrió su corazón, te contó y. Quería tu apoyo y salió recibiendo un regaño tuyo. Este infeliz no me ama, no me manifestó cariño. Y era tu forma de dar ánimo y cariño. Era, era tu forma de manifestar tu preocupación, diciéndole, y lo hubieras hecho así, ¿por qué no lo hiciste así? Y, y era porque estabas preocupado por ella. Pero ella no lo percibió así, porque somos mundos totalmente distintos. Y tratando de ayudar de una forma poco cavernícola pues terminaste lastimando su corazón. Y por eso la Biblia dice, "Vivid con ellas sabiamente." Fíjate, en el trato es como vaso más frágil. Pero aquí no dice tratadlas sabiamente, dice, "Vivid." O sea, que en el día a día tenemos que estar constantemente de forma intencional preguntándole a Dios, "Dios, ¿cómo puedo aplicar lo que aprendido, de aquí en adelante, ¿verdad? Y ya luego habla del trato, claro que sí, como vaso más frágil, pero en el vivir, dice la Biblia, tiene que ser con sabiduría, y luego juntas el otro pasaje que dice, trátala como vaso más frágil, entonces, uniendo estas dos verdades, tengo que visualizarla de esta forma, no es el envase de Kawama, duro, brusco, rudo, que yo soy, y no solamente en el trato, sino en el del día a día, tengo que vivir con ella de una forma sabia. Vamos a ver un ejemplo de esto que nos va a dar muchísima más claridad. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a ver el ejemplo de una pobre mujer que vivió con otro cavernícola Y que también le rompió el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 1 Yo me acuerdo que Abby me contaba cosas de gente del ministerio que había traicionado y herido y todo y mi desesperación de, de verla lastimada la acabas regañando y no, no vale la pena, ¿por qué te pones triste? No no vale la pena ellos y, y hasta hace algún tiempo empecé a entender estas diferencias. Dice, hubo un varón de Ramataim de Sofim si sí, sí te quedó claro de dónde era, ¿no? ¿Sí? De Ramataim de Sofim a la vuelta de Calimaya dice del monte de Efraín ya para que quede claro ah no ahí está ya ahora sí que se llamaba Elcana hijo de Jeroam hijo de Liu hijo de Tohu hijo de Suf Efrateo en resumen un brother así de señor y de verdad esperas que nos aprendamos tantos detalles ¿Te imaginas en, en el examen de teología? ¿Y quién era ese brother? Un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba el Caná, hijo de Jeruam, hijo de Liu, hijo de Tu, hijo de Suf, Efrateo. Bueno, resulta que este brother tenía dos mujeres y un camino. <laughs> Le decían el hermano Huicho. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Li, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. ¿Qué hacía este hombre? La amaba. Y vamos a ver cómo a veces el hecho de que la ames no quiere decir que sea sabio, como lo estamos viendo. Y puedes paradójicamente, como te conté que lo hice, lastimar sin darte cuenta por amor. Aunque Jehová no la había concebido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque jehová no le había concedido tener hijos qué pasaba con ana la otra mujer venía a irritarla y dice que ana se entristecía así hacía cada año cuando subía a la casa de jehová la irritaba así por lo cual ana lloraba y no comía y el caná su marido le dijo a ana por qué lloras por qué no comes ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Pregunta, ¿qué quería el corazón de Ana en ese momento? ¿Te imaginas en su lugar? Que, que respondan las mujeres. Porque ahora sí salimos muy sabios, ¿no? Los hombres, ahí sí respondemos, bien truchas, ya después de este mensaje. Una época en la que por razones... Polémicas que hoy no son el tema, pero un hombre tenía dos mujeres, una de ellas diez hijos, la otra ninguno. Si de por sí tu esposa se aflige cuando te llegó un mensaje de otra mujer y te pones nervioso y no quieres ser claro y ocultas tus redes y tus contraseñas, imagínate que abiertamente. Ella sabe que su esposo tiene otra mujer y esa mujer tiene 10 hijos y tú no tienes ninguno. Y no solamente eso, sino que en su cara, cada año que se juntan, te irrita y te presume a sus 10 hijos. Y el corazón de Ana está triste porque ella no puede tener hijos, deprimida, no quiere comer. ¿Qué espera de su hombre? ¿Qué espera de su esposo? respondan las mujeres. ¿Eh? A ver, está una mujer aquí triste llorando, no está comiendo y para que veas que no soy el único que ha hecho eso nena, el caná también lo hizo. La llegó a regañar cuando lo que quería era comprensión. Imagínate que yo soy el caná y aquí está Ana y está Ana triste, ¿por qué no comes? ¿Por qué lloras? No tiene chamacos. Pero me tienes a mí. <laughs> Fue lo que hizo el caná. Hermanas, sean honestas, ¿alguna de ustedes se sentiría aliviada, motivada con esta respuesta? ¿Qué es lo, hubiera, qué es lo que hubieras querido del caná? ¿Qué hubieran querido del caná? ¿Qué hubieran querido del caná, nena? Dice, mejor no respondo. Un abrazo, consuelo, cariño, comprensión o un regaño. Hermanas, opción uno o opción dos. ¿Eh? ¿Cuántas dicen el regaño? Levanten la mano. Nadie. El cariño, el consuelo, comprensión. Obviamente, los diez hijos. Pero si no los puede tener. Lo último que espera es que su marido le venga a recriminar como lo hizo. ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? El problema de ella no era él. Ella sabía que lo tenía él, pero estaba triste porque no tenía hijos y la otra mujer sí los tenía. Si el otro insensible, en vez de escuchar y entender su conflicto, confirmando lo que hace rato vimos, ¿qué trató de brindar? Línea directa, ¿verdad? Análisis intuitivo del problema. Solución inmediata. La voy a animar a que no esté triste, a que, a que no coma. Que, ¿Por qué te pones así? ¿Por qué no comes? Entrale, alégrate. No tiene los hijos, pero me tienes a mí. No es lo que ella quería. Y es lo que a veces hacemos: que perdió el trabajo, que pasó esto en la escuela con el niño, que sucedió esto en la iglesia y. Y empezamos inmediatamente a traer la solución cuando quizá ella ya la tiene en su mente. El único que quiere es un hombre que viva con sabiduría, que en ese momento aplique un poco de este conocimiento. Entonces, nos haría falta entender muchas veces Santiago 1,19 y aplicarlo, que lo voy a leer textualmente para no parafrasear y para que no crean que es invento mío. Y dice la Biblia que todo hombre sea pronto para oír. ¿Y qué dice la Biblia? Tardo para hablar. Y regularmente el hombre, ¿qué hace? Lo hace al revés: escucha muy poco y ni ha terminado de contarnos el problema, y ya estamos hablando, regañando, brindando la solución. Cuando a lo mejor lo único que quería era ser escuchada y nada más. ¿Sabes que mucha gente va al psicólogo solamente para que le escuchen? ¿Y que hay muchos psicólogos que su chamba es, sí, ah, ok, ah, no me digas, cuéntame. Y, y la persona sale aliviada. O le dio un consejo súper irrelevante. Hay de psicólogos a psicólogos, ¿no? Hay, hay quien hace bien su chamba y si conocen a Cristo darán un consejo. Eh, bíblico, cristocéntrico, y, y, y será de gran bendición a la persona. Pero hay personas que, que no fue el consejo, sino simplemente el haberse desahogado. Todo necesitamos desahogarnos, pero ¿quién dijimos que trae más todo en la cabeza? ¿El hombre o la mujer? yujú ¿La mujer? ¿Y quién es más emocional? Entonces, desde un punto de vista científico, por la parte cerebral, la composición química y hormonal, ¿quién va a tener más constantemente la necesidad de deshogarse? La mujer. Entonces, a veces cuando llega a contarnos todo el mundo de broncas, no quería que dijeras nada, sino que solamente escucharas. Nosotros podemos ir archivando aquí los problemas y ir tratando uno por uno en cada momento y evadirnos de uno y meternos en otro. Pero, pero ella no. Entonces, estuviste en la mañana con tu amigo, con tu compadre, te contó, le resolviste el problema, te dio gracias. No, qué sabio es usted, compadre, muchas gracias por el consejo. Muchos aquí son maestros de la Biblia, son consejeros. La gente te agradece cuando le das una ayuda, le das solución, le das un consejo. Tú dices, ¡Ah! y llegas a casa pensando que tienes que hacer lo mismo. Y a veces sí. Pero a veces no. Entonces, si empiezo a preguntar, a interrumpir, a regañar, o se me hace irrelevante y doy el avión, ¿qué hace la mujer? Se enoja pensando que no le importamos. Y tienes a dos hombres como Ana y el Cana que, que se aman sin entender que simple y sencillamente tenían que entenderse un poco más aplicar el conocimiento de esa información, vivir con sabiduría para llevar una mucho mejor relación. Concluyo diciéndoles, mujeres, ténganos paciencia, oren porque nuestra cabezota entienda esto, varones, tratemos de forma intencional de hacer el ejercicio, de meternos en nuestra mente con esta línea directa y... Y como si hackeáramos nuestro propio cerebro para decir, bueno, así funcionas, pero ahora sí vas a funcionar y hacer el esfuerzo por poner todo esto en práctica. Y vamos a concluir todos los hombres diciendo en voz alta a la cuenta de tres mujeres, una, dos, tres, mujeres, lo que nos pidan Podemos. Si no Podemos no existe. Ahora cantando la listos es una de las alabanzas del hermano Arjona. Una, dos, tres. Mujeres. Lo que nos pidan podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. Estoy inspirado porque estaba aquí adelante, yo creo. Ahora les que ustedes, no sean gachos. Una, dos, tres. Bola de carnales paganos. <laughs> Vamos a orar, Dios. Te damos gracias por tu palabra esta noche. Ayúdanos a, a retener el principio. Señor, eh, en medio de, de las diferencias evidentes que tenemos por naturaleza, te damos gracias porque nos dejas tu palabra y junto con ella tanta revelación, Señor, de nuestras diferencias con consejos explícitos como estos para poder aplicarlos y tener una mejor relación. Dile tú, mujer, Dios ayúdame a edificar mi casa con sabiduría, a elegir mis palabras y el momento en el que las plasmo, a saber cuándo es el tiempo de callar y cuándo es el tiempo de hablar, a saber cuándo es el momento, Señor, de hablar las cosas serias y cuándo es el momento de simplemente engañar al cerebro siendo amigos compartiendo actividades juntos, que aunque no parezcan ser temas profundos, personales y relevantes, nos unen como pareja y, y recordar que algún día sí fuimos como amigos y esto fue lo que nos empezó a unir. Tu varón, dile, Señor, ayúdame a entender también cómo funciona la mente y el corazón de mi esposa. Y cuando estemos en ese momento juntos platicando y yo escuchando, que me pueda contener de todo lo que quiero decir y que me guardes como el canal de lastimar su corazón trayendo un regaño o una exhortación, quizá con la intención de ayudar, pero que yo pueda recordar, Señor, que no es el envase duro al que se le habla frontal y directo como mis cuates, sino que. Es ese vaso frágil con el que de manera sabia tengo que tratar. Ayúdanos también a saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo aconsejar, cuándo simplemente abrazar, cuándo decir qué hacer y cuándo simplemente decir estoy contigo. Ayúdanos a vivir con sabiduría y perdónanos, Señor, por todas las veces que no lo hicimos y que, y que como el Cana, quizá, queriendo ayudar terminamos lastimando el corazón de nuestra esposa. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, a vivir con sabiduría y a que los tiempos que pasemos juntos sean tiempos mucho más fructíferos, dejando cada uno, Señor, al lado el egoísmo y poniéndonos en los zapatos del otro y no buscando lo nuestro, sino lo de la otra parte. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.